En la Asamblea Nacional fue ratificado el acuerdo entre Nicaragua y Rusia sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, en el que también se fortalecen los mecanismos para un tráfico más fluido de mercancía bajo la observancia de instrumentos internacionales. Además de fortalecer las capacidades de todo lo que es la gestión aduanera en Nicaragua, permite, entre otras cosas, darle un subproducto a la población nicaragüense porque permitirá a nuestros técnicos, al personal, determinar con mayor claridad y precisión la calidad de los productos que se importan, los pesos, las medidas, la integración de los componentes, porque pueden ser sustancias adulteradas, el aspecto de las marcas, el aspecto de los precios, el aspecto de los precios, todos esos aspectos son elementos de la materia, del quehacer de la fiscalización que corresponde a aduana. Además, que perfeccionará los mecanismos para evitar el contrabando y además evitar la defraudación, porque son delitos aduaneros que existen en todo el mundo y esta ley, este decreto está sustentado en los acuerdos del GAFI, los acuerdos de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y también los aspectos que corresponden al convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos y de desechos peligrosos. Eso lo que viene a demostrar es la voluntad política del gobierno de reconciliación y unidad nacional para avanzar en su agenda de desarrollar relaciones amistosas en el marco del respeto, la cooperación y la solidaridad con todos los países del mundo. Asimismo, por unanimidad aprobaron el acuerdo entre Nicaragua y Kazajistán sobre la supresión mutua del requisito de visado. Aportará significativamente en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y sobre todo en el clima de inversión extranjera directa, además de establecer la exención de visas mediante el trato recíproco entre ambos países. Noticias 12, Darlene Téllez.